Si algo caracteriza a la montaña y las carreras que se celebran en ella son las cuestas. Ellas hacen que difiera totalmente de una carrera plana de asfalto, en la que el ritmo por kilómetro deja de ser la variable estrella. ¡Empezamos! El ritmo por kilómetro no tiene mucho sentido en las carreras por montaña en la mayoría de las ocasiones, sorprendiendo a algunos corredores populares de asfalto cuando oyen que en la montaña se ha hecho 12 kilómetros en 2 horas y suponga haber ido a todo lo que se podía. El tipo de terreno, el clima, la estación del año y las cuestas, entre otras variables, hacen que los ritmos sean diferentes y no fácilmente comparables. Cuando nos enfrentamos a una ruta, uno de los datos a tener en cuenta es el desnivel. Para que nos hagamos una idea, un trail normal tiene un desnivel positivo que podríamos calcular dividiendo entre 2 el número de kilómetros que tiene y multiplicando por 100 para que nos dé los metros de subida o desnivel positivo. Por ejemplo, esta ruta de 9 kilómetros con 430 metros de desnivel positivo podría considerarse normal. En esta otra, 10 kilómetros con 1000 positivos podría considerarse técnica. Esta maratón de alta montaña, tipo de terreno aparte, va a ser dura. Este entrenamiento de 8 kilómetros con 200 de desnivel positivos será corredero. Compárala con la Veovia, famosa carrera de asfalto. La estrategia, la preparación y los ritmos entre ellos van a ser completamente diferentes. Mención especial merece la prueba del kilómetro vertical, en la que más o menos en 5 kilómetros se completan 1000 metros de desnivel positivo. Poca broma. Imagínate prepararla haciendo rodajes suaves por los planos jardines de tu ciudad. No parece lógico, ¿verdad? Aquí es donde entramos en la preparación específica de las cuestas y sus características. Con el eterno dilema, ¿andar o correr? Cuya respuesta es, depende. Según la ciencia, a partir de un 11% de pendiente, la rampa nos marca la frontera de eficiencia en la que a partir de ahí se es más eficiente andar que correr. Eso es así, pero con matices. Veamos cuáles. Uno de los aspectos a tener en cuenta es la distancia de esta cuesta. Aunque sea, por ejemplo, del 9%, en la que en un principio, según la regla anterior, habría que correr todo el tiempo, pero esta tiene 10 kilómetros con 900 de desnivel positivos. Aquí es donde tenemos que valorar muchas cosas. ¿Cuál es nuestro estado de forma? ¿Somos capaces de aguantar corriendo durante tanto tiempo? ¿Qué tipo de terreno es? Como sea una pedrera, lo podemos tener complicado. Aquí la experiencia y conocernos es un grado. ¿En qué carrera o tipo de entrenamiento estoy? También hay que valorarlo. Quizás si estoy en una carrera corta, puedo poner toda la carne en el asador. Pero como estoy realizando un ultra trail de 120 kilómetros, quizás realizar partes corriendo y otras andando o incluso andando solo puede ser la mejor de nuestras opciones. Esos segundos o minutos que podamos ganar al crono no se verán compensados por el esfuerzo y el coste que supone, y que quizás nos impidan incluso acabar dignamente nuestra carrera al quedarnos sin piernas, que a la postre nos hará perder mucho más tiempo del ganado. Acabamos de dar con una de las claves de las carreras de montaña: estrategia y la táctica. En entrenamientos es igual, ya no solo porque acabemos mejor o peor, sino porque el objetivo de esa sesión en concreto puede variar. De nosotros depende no dejarnos arrastrar por quedar mejor o peor en las aplicaciones deportivas o por el pique de los amigos, algunos más frescos que tú en ese momento. Cuidado con los guerreros de fin de semana. A la hora de subir, no solo influye nuestro propio peso corporal, sino también lo que cargamos, a tenerlo en cuenta. Eso lo saben muy bien los ciclistas. De hecho, una de las variables que más miran es la proporción que hay entre los vatios desarrollados y los kilos que pesan. Eso sí, te recomiendo que si en tu competición vas a ir cargado con 3 kilos de material obligatorio, entrena con ellos para no llevarte las sorpresas. Los ciclistas suelen tener experiencia en cómo enfrentarse a subir un puerto, y aunque la implicación de los grupos musculares es distinta, se ha demostrado que los ciclistas que suben bien los puertos también suelen subir bien en las carreras de montaña y viceversa, por lo que alternar entrenamientos de puertos con la bicicleta puede ser una buena opción para no cargar nuestras articulaciones con tanto impacto. Pero ojo,
que también es necesario correr para generar adaptaciones neuromusculares y óseas. Subir puede ser divertido si te conoces bien a ti mismo. Para ello, debes practicar y buscar todo tipo de subidas. Merece la pena el esfuerzo de buscar diferentes cuestas. Recuerdo mi última carrera pirenaica en la que me encontré gente agotada a mitad de la subida, pese a que salieron muy fuertes. Luego se quejaban de que nunca habían hecho una cuesta mayor de 3 kilómetros porque donde habitualmente entrenaban, pues no había más largas. No nos vayamos al otro extremo, a la hora de ser conservadores. También tenemos que ser capaces de ser reactivos en las carreras. Quizás una carrera con perfil de toboganes tengamos que enfrentarla corriendo las cuestas y con chispa. Ya recuperaremos las bajadas. Es la última subida, me quedan fuerzas, pues es momento de ser agresivos. Para ello, debemos tener experiencia en estos casos y saber lo que somos capaces y a qué ritmos para no quedarnos sin piernas o sufrir calambres. Tenemos que tener en cuenta que subir bien también implica poder continuar bien en el llano o la bajada que nos espera. No es buena idea desfondarnos por unos segundos y que luego no podamos hacer esa transición muscular correctamente para poder correr en llano o bajar. De nuevo, hay que hacer balance de lo que perdemos y de lo que ganamos. En próximos vídeos, entraré a fondo en cómo entreno las cuestas, de las cosas que he aprendido y sufrido, qué variables cuantificables tengo en cuenta a la hora de enfrentarme a ellas y que me han funcionado. Sinceramente, creo que en algún aspecto te voy a sorprender. Gracias.